Como ya hemos mencionado en videos anteriores, el Zohar es el descodificador de la Torá. En otras palabras, el Zohar es una fuente de gran sabiduría espiritual que le fue revelada a Moisés como el descodificador de la Torá misma. Hoy en este video hablaremos sobre las 22 letras hebreas escritas en el Zohar, en prólogo, capítulo 6, versículo del 23 al 36. O bien lo puedes buscar en la Torá, en Bereshit o Génesis, capítulo 1, en los versículos del 1 al 31. Las letras hebreas, 22 energías con inteligencia, asombrosamente poderosas y distintas, son animadas por una fuerza espiritual, más inmensa que la energía que contiene el átomo en su interior. Pero las letras hebreas, o el Aleph Bet, pierde su uso práctico si no entendemos cómo conectarnos a su energía inherente. La Kábala es una tecnología que nos da acceso a este sistema todopoderoso que reafirma la vida. El tema de la guerra nuclear no es meramente un problema que los líderes y los políticos mundiales deben resolver de alguna forma. La paz mundial es tanto un asunto del corazón como un asunto de política. Leemos nuestros periódicos con el café de la mañana y nos lamentamos sobre el estado del mundo, sin saber que todos compartimos la carga de la responsabilidad nuclear, y sin ni siquiera soñar que el drama inmortal de la guerra y la paz se expresa cada día en la forma en que conducimos nuestras propias vidas. La paz en la tierra nunca se manifestará si no podemos alcanzar la paz en nuestro interior, si nuestros hogares, oficinas y fábricas siguen siendo campos de batalla de las miserias humanas. La paz en el mundo no podrá alcanzarse porque la paz mundial nunca puede ser más que la sumatoria de la paz personal e interna que experimentamos cada uno de nosotros. Fuerzas de inteligencia individuales que se expresan a sí mismo como las letras hebreas se presentaron ante el Creador pidiendo que fueran los instrumentos a través de los cuales fuera creado el mundo. El Creador finalmente accedió a utilizar la letra Bet, puesto que esta letra en particular es la que da inicio a la palabra hebrea Berajá, que significa bendición. El Zohar explica entonces los atributos únicos de cada una de las 22 letras y la energía espiritual que emiten. Todas estas fuerzas y su poder de bendecir nos son transferidas cuando escaneamos con la mirada el texto hebreo y aprendemos las lecciones que contiene. En la Torá, en Bereshí, capítulo 1, versículo 1 hasta el 31, se describe que el orden de las letras en estas frases está organizado en sentido inverso. Primero, la letra hebrea Bet es seguida inmediatamente por otra Bet. Esto significa Bereshit Bara. Posteriormente, está escrito al comienzo con la Aleph y luego otra Aleph, refiriéndose en hebreo a Elohim. Y él explica que cuando el Santísimo, bendito sea Él, estaba a punto de crear el mundo, todas las letras estaban todavía ocultas. Durante 2000 años antes de la creación del mundo, el Santísimo, bendito sea Él, observó las letras y se recreó con ellas. Esta es la historia mística de las 22 letras hebreas. Cuando Él deseó crear el mundo, todas las letras se presentaron ante Él en orden, desde la última hasta la primera. La letra Tav se vio a sí misma digna de salir adelante primero. Ella dijo: Señor del mundo, pueda que te plazca crear el mundo conmigo, ya que yo soy el sello de tu anillo, que es Emet, que esto significa verdad, queriendo decir yo soy la última letra en la palabra Emet. Y como tú eres llamado
por este nombre de verdad, entonces sería lo más apropiado para el rey empezar con la letra Tab y crear el mundo por medio de mí. El Santísimo, bendito sea él, le dijo: tú eres digna y merecedora, pero no eres apropiada para que el mundo sea creado por medio de ti. Tú estás destinada a servir como señal en las frentes de los fieles, quienes han acatado la ley de la Torá, del Alef a la Tab. Cuando tú apareces, ellos morirán. No solo eso, sino que eres el sello de la palabra muerte, queriendo decir que Tab es la última letra que aparece en la palabra Mavet, que significa muerte. Y por esto, tú no eres adecuada para que yo cree el mundo contigo. La letra Tab entonces inmediatamente se retiró. Entonces la letra Shin entró y se presentó ante él. Ella dijo: Señor del universo, pueda que te complazca crear el mundo conmigo, ya que tu propio nombre, Shaddai, está conmigo, y sería lo más apropiado crear el mundo mediante un nombre sagrado. Él respondió: tú eres digna, tú eres buena y eres veraz, pero como tú estás incluida en las letras que forman la palabra Shaker, que significa mentira, no deseo crear el mundo contigo. Shaker no hubiese prevalecido de no haber estado tú unida a la letra Resh y Kuf. De esto aprendemos que quien quiera decir una mentira debe agregar esa mentira a una base que es veraz, porque la letra Shin es una letra de verdad por la cual los patriarcas alcanzan armonía. Noten que las tres líneas en la letra Shin se refieren a los tres patriarcas, quienes son llamados Yesed, Geburah y Tiferet, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las palabras Kof y Resh aparecen en el lado maligno, porque el otro lado es frío, sin nada del calor que da vida. El otro lado atrae su sustento Malkut, cuando ya es un océano congelado. Para que ellos continúen existiendo, extrajeron la letra Shin. Así ellos, creando la combinación de Keter, que significa fortalecimiento y sobrevivencia, cuando la Shin se dio cuenta de esto, se fue. La letra Tesadi entonces entró, se presentó ante él y dijo: Señor del universo, que te complazca crear el mundo conmigo, ya que los justos están sellados por mi nombre, y tú, que eres llamado justo, estás también escrito en mi nombre, como está escrito, puesto que Hashem es recto, él ama la rectitud. Por lo tanto, sería adecuado crear el mundo conmigo. Él contesta: Tzadik, tú verdaderamente eres recta, pero debes mantenerte oculta y no ser revelada demasiado, lo cual sería si el mundo fuera creado por ti, de modo que los humanos no tendrán excusa para sus pecados. ¿Y cuál es la razón para que permanezcas oculta? Es porque acostumbraba a ser Nun, y la letra del nombre, que es la alianza sagrada, llegó y se montó sobre la letra Nun, creando con esto la letra Tesad. El significado secreto de este asunto es que cuando el Santísimo, bendito sea él, creó a Adán, quien es el secreto del Seir Anpin, lo creó con dos caras, esto es, una masculina y una femenina pegada a la espalda. Por esa razón, la cara de Yud mira para el lado opuesto de la Nun. La Yud volteada hacia una parte, la Nun hacia otra, no volteando para encararse la una a la otra. La Yud veía hacia arriba y la Nun veía hacia abajo. El Santísimo bendito sea él dijo: yo te partiré, esto es,
separaré la unión de espalda con espalda dentro de ti y te formaré en una unión cara a cara, pero esto llegará a ser así en otro lugar, no inmediatamente con la creación del mundo, ya que el estar unidos espalda con espalda es una indicación de que su iluminación está oculta. No es apropiado crear el mundo con esta. La letra de Tzadik se retiró de su presencia y se fue por su camino. La letra Pei fue la siguiente en entrar. Se presentó ante él y dijo: Señor del universo, pueda que te complazca crear el mundo conmigo, porque la redención que tú traes sobre el mundo está escrita por mí, Pedut, que significa redención. Esto significa que la salvación es ser redimidos de nuestros enemigos, y esta palabra en hebreo comienza con la letra P. Por esto, el mundo debe ser creado conmigo. Él respondió: Tú eres efectivamente digna de elogio, pero un crimen secreto está escrito en ti, como la serpiente que muerde y retrae su cabeza a su cuerpo. Por quien quiera que peca, dobla su cabeza, queriendo decir que se esconde del ojo observador. Luego extiende sus manos para pecar. Esto se refiere a la forma que la letra P tiene una cabeza doblada hacia abajo dentro de su cuerpo. Y algo similar se dijo también de la letra Ain, que describe el término Avon, que significa iniquidad. Aunque ella clamó: Yo tengo humildad en mí. Y el santo, bendito sea él, le respondió: No crearé el mundo contigo por medio de ti. Ain entonces se fue. La letra Samek, que significa apoyo, entró, se presentó ante él y dijo: Señor del mundo, pueda que te complazca crear el mundo conmigo, porque yo soy capaz de apoyar a aquellos que caen. Como está escrito, Hashem sustenta a todos los que caen. Él dijo: Por esto es exactamente que debes quedarte en tu lugar y no moverte de ahí. Si dejas tu lugar en la palabra Samek, ¿qué les pasaría entonces a todos los que caen y son apoyados por ti? La letra Samek entonces se fue inmediatamente. La letra Nun entró y se presentó ante él diciendo: Señor del mundo, pueda que te complazca crear el mundo conmigo, porque la frase terrible en alabanza comienza conmigo, y también en la alabanza de los rectos está escrito: Lindo es alabar. Él le dijo: Nun, regresa a tu lugar. Es por ti que la Samek regresó a su lugar, y tú debes depender de ella como sostén. Esto significa que la letra Nun está escrita al comienzo de la palabra caída y de la letra Samek, que es el secreto de Hashem sostiene a todos los que caen. Regresó a su lugar para sostener a aquellos que caen, como se explicó en el párrafo anterior. Inmediatamente se retiró de su presencia y regresó a su lugar. La letra Mem entró y le dijo: Señor del universo, pueda que te complazca crear el mundo por medio de mí, porque contigo tú eres llamado Melech, que significa rey. Él le dijo: Sí, así es en efecto, pero yo no crearé el mundo contigo, porque el mundo necesita un rey. Regresa a tu lugar, tú y la letra Lamed y Kaf, ya que no es apropiado para el mundo estar sin un rey.
En esa hora, la letra Kaf descendió de la gloria de su trono. Estremeciéndose, se presentó ante él y dijo: Señor del universo, pueda que te complazca crear el mundo conmigo, porque yo soy tu gloria. Cuando la letra Kaf descendió del trono de su gloria, 200,000 mundos fueron sacudidos y el trono tembló, y todos los mundos estuvieron a punto del colapso. El Santísimo Bendito sea él, le dijo: Kaf, ¿qué estás haciendo aquí? De ninguna manera crearé el mundo contigo. Regresa a tu lugar, porque la palabra hebrea Klaya, que significa destrucción, comienza contigo y por ti. La destrucción total está determinada y creada. Así que regresa a tu trono y permanece allí. En ese mismo momento se fue y regresó a su lugar. La letra Yud entró, se presentó ante él y dijo: Señor del universo, pueda que te complazca crear el mundo conmigo, porque yo soy la primera letra del nombre santo. Así, te sería apropiado crear el mundo conmigo. Él respondió: Te debería bastar estar grabado sobre mi nombre y aparecer en mí. Tú abarcas todos mis deseos. Levántate, no sería apropiado para ti ser quitada de mi nombre. La letra Tet entró, se presentó ante él y dijo: Señor del universo, que te complazca crear el mundo conmigo, ya que por mí tú eres llamado bueno y recto. Él respondió: No crearé el mundo contigo, porque tu bondad está oculta dentro de ti. Por consiguiente, está escrito: Oh, cuán abundante es tu bondad, que guardas para los que te temen. Así, porque tu bondad está oculta dentro de ti, no puedes tomar ninguna parte de ese mundo que quiero crear. Solo se aplica al mundo por venir. Además, porque tu bondad está oculta y atesorada dentro de ti, las puertas del templo serán hundidas, como está escrito. Sus portones están hundidos en el suelo. Y para agregar esto, la letra G está antes que tú. Juntas se convierten en un pecado. Es por esto que estas dos letras no aparecen en los nombres de las 12 tribus. Entonces Ted se despidió inmediatamente y se alejó de él. La letra Zain entró y le dijo: Señor del universo, pueda que te complazca crear el mundo conmigo, porque tus hijos guardarán el Shabbat, como está escrito. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Él respondió: Yo no crearé el mundo contigo, porque tú representas guerra. Esto es una espada puntiaguda y una lanza con la que la gente hace la guerra. Y ellas son llamadas armas, que en hebreo se puede pronunciar Zain. Y tú eres como la letra Nun, con la que el mundo no fue creado, porque está al comienzo de la palabra Nefila, que significa caída. Inmediatamente se fue de su presencia. La letra Bab entró y suplicó ante él: Señor del universo, pueda que te complazca crear el mundo conmigo, ya que yo soy una de las letras de tu nombre, Yud Ei Bab Ei. Él respondió: Bab, tú y la letra Ei deben estar satisfechas con estar escritas en mi nombre, porque ustedes aparecen en mi nombre y están grabadas en él. Por consiguiente, no crearé el mundo con ustedes.
Las letras Dalet y Gimel entraron. Ellas también reclamaron la misma cosa. Él también les dijo que estuvieran satisfechas estando una con la otra, porque siempre habrá pobres sobre la tierra y debe dárseles un benefactor. La Dalet es pobre porque es llamada Dalet de pobreza, y la Gimel corresponde como un benefactor para Dalet. Por lo tanto, no se abandonen la una y la otra. Deben bastarles que se sustenten una a la otra. La letra Bet entró y le dijo: Señor del universo, que te complazca el mundo conmigo, ya que por mí tú eres bendecido en los mundos superiores e inferiores. Esto es porque la letra Bet es la primera letra de la palabra bendición. El Santísimo, bendito sea Él, respondió: Pero por supuesto, yo ciertamente crearé el mundo contigo y tú aparecerás en el principio de la creación del mundo. La letra Lev se quedó afuera y no entró. El Santísimo, bendito sea Él, le dijo: Alef, Alef, ¿por qué no entras y te presentas ante mí como las otras letras? Ella respondió: Señor del universo, ¿por qué he visto que todas las letras te dejaron sin beneficio? Entonces, ¿qué haré yo allí? No solo eso, sino que tú ya le presentaste a la letra Bet el más grande de los regalos, y no sería propio del Rey Celestial retirar el regalo que él obsequió a su servidor y dársela a otro. El Santísimo, bendito sea Él, dijo: Alef, Alef, aunque el mundo es creado con la letra Bet, tú serás la primera de todas las letras. Mis lazos se expresarán solo por ti, y todos los cálculos y acciones de la gente comenzarán contigo. Por lo tanto, toda la unidad será expresada por medio de la letra Aleph. Así es como hemos llegado al final de la historia mística de las 22 letras hebreas según el Zohar. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto, escribiéndonos en la caja de comentarios. También, si te gustó el video, compártelo para que más personas conozcan estos secretos milenarios y nos enriquezcamos de sabiduría espiritual cada día y hacer de este mundo un mundo mejor. Donde sea que te encuentres, recibe un abrazo de luz y que toda la energía del universo te bendiga eternamente. Infinitas gracias.